Tarde nos acompaña una invitada muy especial. Ella es magistrada integrante del sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Es la doctora María Elena Leguízamo Ferrer, para quien pido un fuerte aplauso. Esta tarde nos estará hablando del amparo directo en el sistema penal acusatorio y modera esta tarde el maestro Rafael Hugo Álvarez Herrera, director ejecutivo de Profesionalización, Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica e Investigación de este instituto, a quien le cedo el uso de la voz. Algo que voy a proponer es que se acorte mi cargo, porque está un poco largo, ¿verdad? Bueno, antes que nada les doy la más cordial bienvenida a nombre del maestro Juan José Olea Valencia, quien por cuestiones de agenda no fue posible que nos acompañara en esta tarde, pero les manda un cordial saludo y les agradece su asistencia. Seguramente hoy va a ser muy, muy grata su presencia aquí y van a salir con más conocimientos de los que ya traen. Ahorita comentábamos en la sala de ajustes con la doctora Leguízamo, que quien en algún momento nos hemos dedicado al litigio y que hemos tenido la fortuna de poder litigar en los juzgados en los que ella ha presidido, la verdad es que nos enriquecemos con sus análisis, con su forma de interpretar la ley, con su forma de transmitir lo que es el juicio de amparo. Creo que el juicio de amparo es el aspecto más técnico del derecho penal de todo el sistema jurídico mexicano. Es lo más técnico y lo que distingue a un abogado que conoce el derecho a uno que no lo conoce. Pero bueno, ya sin más preámbulo, le voy a hacer el uso de la voz a la doctora Leguízamo para que todos nos disfrutemos su ponencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Hugo, por esta invitación, junto con la licenciada Jacqueline y, por supuesto, por el maestro Juan José Olea, quien conozco, y a todos ustedes por su presencia aquí. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, todo relativo hacia el amparo directo y hacia el sistema acusatorio penal. Si tienen alguna duda o pregunta, creo que va a haber una sesión de preguntas y con mucho gusto voy a estar a sus órdenes. Como ustedes saben, el sistema acusatorio penal se reformó en 2008, en la Constitución del 2008. Es donde se establece un nuevo sistema de justicia penal. Y en 2011 tenemos nuevas reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en materia de amparo. Pero nuestra ley de amparo surge a la vida jurídica 2 años después, en abril del 2013. Entonces, los que estamos en la función jurisdiccional, de repente aparece la publicación de la ley de amparo y al día siguiente de su publicación entró en vigor. Entonces, a ver cuáles habían sido los cambios tan importantes que había tenido la ley de amparo. En cuanto a la reforma del 2008, quedó un periodo de 8 años para que se implementara el nuevo sistema acusatorio penal. Entonces, no había tanto problema. Esto generó en todas las entidades y sobre todo en algunas entidades de que empezaran a reformar su legislación penal y empezaran a instaurar sus procedimientos acusatorios penales y orales, pero de acuerdo a su propia legislación. Así tenemos que en primer lugar apareció el estado de Nuevo León, luego viene, pues tenemos a Oaxaca, a Chihuahua, al Estado de México, y así se empezaron a generar los procedimientos de juicio acusatorio y oral, pero basados fundamentalmente en sus legislaciones. ¿Por qué? Porque ya teníamos una base constitucional en 2008 de que se tenía que implementar un sistema acusatorio
penal y oral. Precisamente en 2014 aparece ya el Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces ya da las bases para toda la República, tanto para las entidades como para la materia federal. La materia, incluso, él tiene que también ajustarse la materia de justicia militar y todos los procedimientos, tanto de adolescentes como los procedimientos de adultos, tienen que ser llevados a través de este sistema de justicia penal. En este sistema de justicia penal que está rigiéndonos el Código Nacional, en varias entidades empezaron a hacer sus declaratorias y en estas declaratorias sus procedimientos acusatorios orales ya se fueron ajustando a la nueva legislación que era al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí en la Ciudad de México, que estamos nosotros, vimos que los primeros que empezaron a tener estos procedimientos nuevos penales fue en materia de adolescentes, cuando eran delitos no graves, entonces se iban al sistema de justicia penal, acusatoria y oral. Y después ya se fue involucrando los delitos culposos y los delitos no graves. Digo, los delitos y finalmente los delitos graves. También tuvimos, por otro lado, que el año pasado, en 18 de junio del 2016, es cuando se cumplieron los 8 años de la reforma constitucional del 2008. Y ya se hizo inclusive un gran evento en donde el presidente de la República y con los secretarios de Estado y todas aquellas personas involucradas en el sistema de justicia penal estuvieron presentes y dieron las campanadas del inicio para toda la República del nuevo sistema acusatorio penal. Obviamente que en un día antes del 18 de junio apareció publicada en el Diario Oficial una miscelánea penal en donde hubo modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, también hubo modificaciones a la Ley de Amparo y a otras legislaciones, todas que están involucradas en la materia penal. Entonces, viendo así el panorama, como ustedes ven, tanto la Ley de Amparo como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no tienen muchos años de haberse creado, pero han tenido también sus reformas. Y en esa miscelánea penal fue muy importante porque todavía, incluso les puedo decir que aquí en el Poder Judicial Federal se están discutiendo temas sobre los puntos transitorios de esa miscelánea penal. Bien, el amparo directo, para que ustedes puedan determinar sobre el amparo, qué tipo de amparo deben de promover. Normalmente, y eso en las clases nos dicen, y ahora que estamos aquí en la función jurisdiccional, todo aquello que es sentencia definitiva, que resuelve el fondo del asunto, o resoluciones que ponen fin al juicio, que no resuelven el fondo del asunto, pero están poniendo ese fin a ese juicio que son definitivas, son las que procede el amparo directo. Todo lo otro que no sean sentencias definitivas ni resoluciones que ponen fin al juicio, lo que procede es el amparo indirecto. Ustedes se van a ver, y ahorita pues todavía seguimos en los dos sistemas penales, tanto el sistema tradicional, o es que es el sistema acusatorio mixto, que es el que conocemos todos, así como el nuevo sistema, el sistema acusatorio y oral. En ambos tenemos sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio.
Ustedes saben que, por ejemplo, la negativa de una orden de aprehensión simplemente no inicia el juicio. Entonces, ¿qué procede contra ello? El amparo indirecto. El auto de formal prisión o el auto de vinculación a proceso en uno y en otro sistema, que no es lo mismo, pero que son que establecen la situación jurídica en términos del artículo 19 de la Constitución, si tenemos un auto de libertad por falta de elementos para procesar en el sistema tradicional o tenemos un auto de no vinculación a proceso en el nuevo sistema, ello no implica que sea una resolución que pone fin al juicio. ¿Por qué? Porque normalmente se regresa ante el Ministerio Público para que se siga investigando. Entonces, ello procede el amparo indirecto. Entonces, ¿cuál es la resolución? Y vamos a iniciar esto, esta plática. ¿Cuál es la resolución que pone fin al juicio en el sistema nuevo, en el sistema acusatorio penal? Es el procedimiento abreviado. La sentencia que se emite en el procedimiento abreviado es una resolución que pone fin al juicio y que una vez definitiva, es decir, una vez agotado el principio de definitividad, que es la apelación, procede el amparo directo. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que hay tres procedimientos. El primer procedimiento que tenemos está en el capítulo de medios alternos de solución de conflictos, en donde encontramos los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Como ustedes ven, en este procedimiento es un procedimiento que se da entre las partes. No es un procedimiento que pueda, y sí puede, si las partes se ponen de acuerdo, sobre todo en los acuerdos reparatorios, en donde se cumplen las expectativas, por un lado, de que el imputado logra ponerse de acuerdo con la víctima u ofendido y está de acuerdo el Ministerio Público y el juez de control, entonces con ello se logra la extinción de la pena. Pero no porque se concluya eso podríamos decir que es una resolución que pone fin al juicio, porque no se ha iniciado juicio. Simplemente es una forma, como lo dice el capítulo, un medio alterno de solución de conflictos. Es una salida alterna que se le da, porque ustedes saben que en el nuevo sistema acusatorio no todo va a juicio oral. Empiezan por las medidas alternas, las soluciones que se dan entre las partes y que ello puede llegar a terminar ahí. En la suspensión condicional del proceso que habla el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aquí establece y define que esta suspensión condicional del proceso debe entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público, por el imputado, y el cual contendrá un plan detallado de la reparación, sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo para que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima, del ofendido, y que en caso de cumplirse puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Entonces, vean estas dos formas que son alternos de solución a conflictos. Simplemente puede llegar, si se cumplen con los requisitos que hablan una y otra, llegan a un buen término, a una finalidad de que se termine el procedimiento y que no se inicie. Entonces, ese conflicto. En el sistema tradicional, aquí ustedes, en la Procuraduría del Distrito Federal, tienen un acuerdo también que es de conciliación,
pero prácticamente a veces llegaba la víctima y le decía el Ministerio Público, oiga, concíliese con el acusado, no es el imputado, con el acusado, y a ver si llegan a una buena conciliación. ¿Y sabe qué decía la víctima? No, yo no quiero que conciliar, ni aunque me pague, porque yo quiero que se vaya a la prisión. Entonces aquí ya cambia esa expectativa con este nuevo sistema acusatorio, de que pueden llegar, porque aquí se les manda a los centros de mediación, de conciliación, en donde hay un arbitraje, que no es la característica de un juez, es un mediador o una persona que trata de conciliar los intereses de las partes de tal manera que logren, por un lado, que la víctima logre la reparación del daño y en este caso que el imputado realmente se atenga a las condiciones en que establece el propio mediador. El segundo procedimiento que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos a las formas de terminación anticipada del juicio, donde encontramos precisamente el procedimiento abreviado. Y precisamente el artículo 185 del Código Nacional establece que este procedimiento es una forma de terminación anticipada del proceso. Ahorita regresamos a ello. Y el tercer procedimiento es los procedimientos ordinarios. El procedimiento ordinario, que es precisamente cuando, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional, establece las etapas del procedimiento ordinario, que son la primera etapa, la investigación, la segunda etapa, la etapa intermedia, y la tercera etapa del juicio oral para obtener una sentencia, ya sea una sentencia condenatoria o ya sea una sentencia absolutoria. Entonces, aquí en este sometimiento del procedimiento ordinario, de acuerdo a todo lo que se establece y sobre todo por aquellos que se dedicaron todas a crear este nuevo sistema de justicia penal, es que únicamente llegue en este procedimiento ordinario del 5 al máximo al 10% en juicio oral. Todo lo demás tiene que llegar a los procedimientos previos, que es a los medios alternos de solución o a las formas de terminación anticipada del juicio. Yo comentando ahorita con el maestro Rafael Hugo, me decía que realmente sí tienen muy pocos asuntos que hayan llegado a la audiencia del juicio. Es natural que el sistema todavía no lleva ni siquiera el año, apenas el próximo año vamos a cumplir un año de haberse implementado este nuevo sistema. Estamos con aciertos y errores, entonces estamos tratando todos los que estamos contaminados, porque creo que la mayoría de aquí estamos contaminados del sistema tradicional. Me parece que solamente los estudiantes que apenas se van saliendo son los que no están contaminados, pero esos estudiantes no saben. Digo, no tienen la experiencia de todos nosotros. Entonces, bueno, pues aquí como que hay una paradoja entre los que tenemos más experiencia, que somos desde el siglo pasado, entonces todos nosotros estamos contaminados. Y todos los nuevos, pero que les falta experiencia, son los no contaminados. Entonces, es un poco paradójico esto. Bien, tenemos otros procedimientos dentro del ordinario, que hay un procedimiento de inimputables. También en el sistema tradicional había el sistema de que se llevaba un procedimiento ante inimputables, pero aquí ya muy, concretamente señala
el procedimiento de personas inimputables en un capítulo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también habla de procedimientos especiales, el Código Nacional. Dentro de ellos encontramos los procedimientos de pueblos y comunidades indígenas, el procedimiento para personas jurídicas. Ahora resulta que ya las personas jurídicas morales, sean públicas o sean privadas, ya son responsables penalmente. Antes, para todos nosotros era así como que decir, una persona moral pública está representada por personas. ¿Y quién era realmente el que cometía las cosas? No la persona moral pública, la que cometía eran los que representaban a esa persona. Pues ahora ya no. Ya hay conductas y hay nuevos cursos del compliance, el compliance penal de las personas jurídicas. Pero bueno, ese es otro tema. Y otra cuestión que también creo que dentro de estos procedimientos está la acción de particulares, la acción por particulares. Y esto lo metieron precisamente porque a la víctima, al ofendido, siempre se les tenía como la muñeca fea, ahí escondida en un rincón, y que nadie le hacía caso, el Ministerio Público no la pelaba y nadie más tenía consideración con el ofendido o la víctima. Ahora ya incluso hay una acción por parte de los particulares, si el Ministerio Público no quiere ejercer acción penal o iniciar una carpeta de investigación porque considera hay un principio de oportunidad que es otro tantos de los principios que tenemos, que establece que no ha lugar a iniciar esa carpeta de investigación por este principio, entonces el ofendido, la víctima, ¿dónde queda? Y de ahí precisamente que se da otro capítulo en este código sobre ello. Ahora bien, vamos a ver lo que es el procedimiento abreviado. Como ustedes saben, en el procedimiento abreviado, el artículo 201 del Código Nacional establece cuáles son los requisitos de procedencia y verificación del juez. Y entonces dice que para poder autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en la audiencia los siguientes requisitos. Resulta que hay delitos que finalmente pudiera irse el imputado a un procedimiento abreviado. ¿Qué significa ello? Que el imputado está aceptando, o como se dice en el anterior, confesando los hechos. ¿Cuántas veces hemos visto en los expedientes que efectivamente el Ministerio Público integra la averiguación previa? Vamos a hablar del sistema contaminado. Integra la averiguación previa y cuando declara, en este caso, la persona que se le detuvo en flagrancia, y que se le esté imputando un hecho delictivo, por ejemplo, de un robo, que es lo más común en la Ciudad de México, entonces él declara y dice, bueno, al principio él dice ante el Ministerio Público, no, es, lo niego. Pero después ya vuelve a declarar y dice, sí, quiero declarar. Está bien, yo confieso. Sí, los hechos fueron como dice el ofendido, como dice la víctima, que sucedieron los hechos. Y entonces, yo me arrepiento, quiero que me consideren, que ya no me consigne, que yo ya estoy de acuerdo, voy a pagar, es más, la reparación del daño, lo que yo le quité, en ese momento me detuvieron y se le está devolviendo, entonces satisfecha la reparación del daño. ¿Y qué hacemos en el sistema tradicional? Pues mira, este delito es de oficio, así que lo sentimos mucho. Si confesaste, bueno, pues te van a dictar una sentencia que a lo mejor tenga un beneficio por haber confesado, si sigues tu confesión ante el juez.
Entonces, ese beneficio del 71 TER, ahí se te va a bajar un poco la pena, pero de que se te juzga, se te juzga. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones se vieron y se han visto, y para eso también hay una materia de política criminal, que precisamente hay que ver las políticas que hay en ese estado, aparte de las políticas públicas, la política criminal. ¿Cómo podemos evitar, prevenir el delito? Pero si ya tenemos el delito, ¿cómo poder solucionar estas conductas? Entonces, el Código Nacional y en este nuevo sistema acusatorio se estableció que si el imputado dice yo acepto los hechos, el Ministerio Público, aquí debe de haber muchos ministerios públicos, ¿o no? ¿No? ¿Todavía no? Es que están trabajando. Bueno, el Ministerio Público es el que tiene que hablar con el imputado, hablar con la víctima o el ofendido y entonces ponerse de acuerdo y decir, ok, él está aceptando o en otros términos está confesando de que efectivamente cometió esa conducta que se le está imputando. Está de acuerdo en que repare el daño. A lo mejor se le repara y hay que hacer un plan para poder pagar esa reparación del daño si es muy alta. Y en su caso, el Ministerio Público es quien decide si da lugar o no a irse al procedimiento abreviado. Aquí es donde se ha cuestionado un poco de que por qué el Ministerio Público es el que primero tiene que aceptar para llevarlo todo ante el juez de control. Entonces, se ha comentado mucho esto, y acá en el Poder Judicial Federal, de que el Ministerio Público tiene esa facultad de pedir y de solicitar al juez que se aperture el procedimiento abreviado, porque todavía el Ministerio Público está actuando y conforme el artículo 21 de la Constitución es el facultado para poder ejercer la acción penal. Y no se le puede dejar al imputado como un derecho conforme lo establece el artículo 20 constitucional. Ustedes saben que en esta reforma del artículo 20 constitucional hay un apartado del imputado, un apartado del ofendido y un apartado de los principios que rigen el sistema acusatorio. Entonces se ha dicho que, pues que por eso es el hecho de que sea el Ministerio Público el que tenga que autorizar y solicitar el procedimiento, no autorizar, sino solicitar el procedimiento. Y el mismo artículo 201 dice que el Ministerio Público solicite el procedimiento para la cual se deberá formular la acusación, exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de la reparación del daño. ¿Qué significa esto? Que en el procedimiento abreviado, el imputado acepta, el Ministerio Público lo solicita, está de acuerdo el ofendido o la víctima, porque también se le va a reparar el daño. ¿Y qué trae como consecuencia este procedimiento abreviado al imputado? De que se le bajen las penas. Ahora, este procedimiento abreviado no tiene pruebas. Lo que hay es una carpeta de investigación que tiene datos de prueba. ¿Y qué son datos de prueba? Son indicios de lo que hay un hecho delictivo y hay un indicio de que se le está haciendo una imputación o de ahí se deduce que ha participado el imputado. Y si el imputado dice, sí, efectivamente yo cometí ese robo,
yo me estoy arrepentido, como decía en el sistema tradicional, estoy arrepentido. Yo devolví la reparación del daño. Yo acepto que efectivamente cometí esa conducta. Entonces el Ministerio Público va a hacer un pliego donde dice y le pide en una audiencia al juez de control que se inicie el procedimiento abreviado. ¿Y con qué lo va a iniciar el juez de control? Con los datos de prueba. Esos datos de prueba no se desahogan. Esos datos de prueba, lo único que se hacen es valorarse. Entonces, ¿qué va a hacer el juez de control dentro de ese procedimiento abreviado? Entonces, va a tener las partes en donde están aceptando tanto el ofendido, la víctima, que se le va a pagar y se le va a reparar. Por otro lado, el imputado está aceptando el hecho delictivo. Y finalmente, por el otro lado está el Ministerio Público, que está señalando que precisamente hay esta carpeta de investigación con todos estos datos de prueba. Lo que sí, para el juez de control, tiene que ver en este procedimiento abreviado es de que verdaderamente el imputado conozca de que renunció al juicio oral y de que solamente está aceptando las penas que le está señalando el Ministerio Público y que esas penas son, de acuerdo al mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, son penas que van a bajar como una tercera parte aproximadamente. Ahí establece las penas. Entonces, él debe admitir en este caso su responsabilidad y debe aceptar de ser sentenciado con todas las consecuencias que le imponga el juez de control. Y el juez de control, con base en esa audiencia, con toda esa información, va a dictar una sentencia. Esa sentencia es una resolución que pone fin al juicio. Y esa resolución, obviamente, y es donde también se ha planteado en foros y en congresos de jueces y magistrados en materia federal, de que si un juez de control con toda esa información podría dictar una sentencia absolutoria. Y se ha dicho que no. ¿Por qué? Porque no se están desahogando datos de prueba. Se está valorando, hay una aceptación y además se están cumpliendo con ciertos requisitos que establece el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que va a hacer el juez de control? Verificar que realmente de esos datos de prueba, lo que va a verificar y va a valorar, no va a desahogar, va a verificar que realmente se cumplan esos requisitos, que se hayan dado todo lo que yo les acabo de señalar y sobre todo del imputado que esté consciente de que está renunciando a un juicio oral, que está aceptando su participación y que está aceptando que se le sancione en términos del procedimiento abreviado. No quiere decir que va a absolverse. Se le va a dictar la sentencia que corresponde por el delito que cometió a través de esa conducta delictiva, pero que va a ser mucho menor y que ello va a traer ciertas consecuencias para el propio imputado. Ahora, fíjense que nosotros aquí en el Poder Judicial nos han enviado a Puerto Rico. Puerto Rico es un estado soberano, un estado de la Unión Americana, que tiene su legislación más de 100 años y ellos llevan sus sistemas penales. Lo que nosotros vemos en la televisión de que se juzga cuando ya llegan al juicio oral con un jurado popular y con un juez, o con el propio juez, que puede ser también un juez colegiado, pueden ser tres jueces, dependiendo de cómo se resuelva. Pero aquí lo importante es
ellos, nosotros le llamamos la negociación. Ellos negocian la justicia. Algo parecido al procedimiento abreviado, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Había unas salas, una sala, por ejemplo, allá en Puerto Rico, uno de los delitos más comunes que se cometen es el delito de colisión de vehículos, que producen daños, pueden llegar a producir lesiones, homicidios, culposos. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos observando cómo el juez, está el público donde estaban sentados todos los que iban pasando, pero es una justicia rápida. Entonces llegaba el defensor junto con el fiscal, allá le llaman el fiscal, e iban al escritorio del juez. Negociaban ahí de qué era lo que se le iba a imponer y entonces aceptaban. Y ya iba el defensor, hablaba con el acusado en ese momento y le decía cuál era lo que habían negociado de las penas por la conducta que se había cometido. Y entonces ya decía el defensor, ok, estamos listos. Entonces el juez le decía, usted cómo se llama, fulanito de tal, usted cometió este hecho delictivo, porque ahí tenía una carpeta. Usted cometió este hecho delictivo, sí. Acepta que usted cometió este hecho. Sí, sí, lo acepto. ¿Sabe lo que es confesar o aceptar de que usted cometió ese hecho? Sí. ¿Sabe las consecuencias que trae como consigo el que usted esté aceptando? Porque acepta en ese momento lo que el juez le va a emitir. Sí. Muy bien. Bueno, pues con base en ello de que usted está aceptando, se le impone una multa de tanto que debe de pagarla antes de las 12 del día, porque ahí empiezan a las 8 de la mañana, a las 12 del día, para que se… Y si usted no paga esa multa, entonces se le conmutará por tantos días de prisión. Y además, estas consecuencias. Perfecto. Y el siguiente, eso se llama el plea bargain, la negociación. ¿Acepta usted de que realmente cometió el delito? Sí, sí, lo acepto. Y eso nosotros lo vemos precisamente en las extradiciones que tenemos aquí en México. En las extradiciones, cuando van, ahora que el último que extraditaron, al Chapo Guzmán, entonces van y se presentan precisamente ante el juez para ver si acepta el delito o los delitos que se le están imputando. Y ya con ello negocian la pena. Entonces, aquí en nuestro procedimiento abreviado hay estos requisitos, debe de aceptar y debe de aceptar la sentencia del juez. Esta sentencia, que es una resolución que pone fin al juicio, si se quiere ir en amparo directo, tiene que apelar porque tiene que agotar el principio de definitividad. Una vez agotado el principio de definitividad y de acuerdo a las nuevas reglas que se establecen en la ley de amparo en cuanto a los términos, porque antes no había términos, ahora sí, son 15 días. Entonces, dentro de los 15 días siguientes de la notificación del recurso de apelación, puede interponer su amparo directo. Aquí la cuestión es qué se analiza en amparo directo. Porque si decimos en el procedimiento abreviado no se desahogan datos de prueba, ni se desahogan medios de prueba y menos pruebas, ¿dónde se desahogan las pruebas? Hasta el juicio oral. ¿Y cuándo se van al procedimiento abreviado? Cuando están en la primera fase, en la fase de investigación, que puede ser la inicial o la complementaria, e incluso dictado el auto de vinculación a proceso,
puede decir, bueno, pues ya que tengo un auto de vinculación a proceso que a nadie se le niega, entonces, ¿por qué no mejor te vas al procedimiento abreviado? De todas maneras, si te vas al juicio oral, a lo mejor te van a dictar la sentencia, pero sin prerrogativas, sin que te hagan ninguna disminución. En cambio, en el procedimiento abreviado sí te van a disminuir la pena. Entonces, muchas de los imputados prefieren, dicen, bueno, ya que no hay, y de acuerdo a su defensor que les da precisamente la asesoría correspondiente, le piden al Ministerio Público que solicite el procedimiento abreviado y se van al procedimiento abreviado. Ahora bien, en el amparo directo, ¿qué es lo que se analiza aquí? Aquí ha habido ya inclusive criterios de la Suprema Corte de Justicia en relación al procedimiento abreviado. Y en el procedimiento abreviado, lo único que se puede analizar es la congruencia, la coherencia, la idoneidad y pertinencia de los datos de prueba. Únicamente la congruencia, coherencia, idoneidad y pertinencia. Que las penas impuestas sean las que corresponden, las que se había presentado en ese pliego del Ministerio Público y las que el juez le impuso haciendo las deducciones correspondientes. La reparación del daño. A lo mejor se va la víctima o el ofendido en amparo directo, que ahora ya está permitido, y viene precisamente impugnando el aspecto de la reparación del daño, que a lo mejor considera que debió haberse tomado en cuenta algunas otras cuestiones para esa reparación del daño. No se analiza entonces la valoración de pruebas. Ha habido en estos congresos de jueces en donde han dicho, no, sí se puede, porque qué tal si en esos datos de prueba no se consideró alguna excusa absolutoria. Por ejemplo, el robo que se da en tiendas de autoservicio, que va el imputado solito, no va con otras personas, porque si no, ya no alcanza esa excusa. No establece ninguna violencia, simplemente pasa y por hambre se lleva un queso que vale 80 pesos, se lo mete en su bolsa y a la hora de pasar las cajas no presenta el queso. Pero como siempre tienen personal que está vigilando, le dicen que no le faltó pagar algo y entonces no. ¿Qué le parece si nos permite que la revisemos o lo que tiene, por favor, póngalo? Pues ya que le queda, saca el queso. Entonces, ¿qué pasa? No hay violencia, es único, es una cantidad menor a 2,000-3,000 pesos. Entonces, ¿podría haber o no una excusa absolutoria? Pudiera haber. Y si en esos datos de prueba que trae, y entonces confiesa el imputado, sí, efectivamente fui a la tienda, pero yo tenía mucha hambre y me gustaba el queso, y entonces me llevé el queso. Y sí, lo devolví el queso, porque al pasar las cajas no pagué ese queso. Entonces, con ello ya tienen el delito de robo. Todas las empresas particulares, sobre todo de tiendas, No, pues inmediatamente sea tan pequeño, aunque recuperen todo, todo lo denuncian ante el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Si en esa carpeta de investigación hay datos de prueba en donde se pudiera observar esa situación, pudiera o no declararse, dictarse una sentencia absolutoria. Se queda uno en esa situación y no es sentencia absolutoria, es simplemente una sentencia que sí es responsable, pero no se le establece una pena de prisión. Entonces, en estos casos es donde luego se han estado estableciendo
de que definitivamente no es tan fácil única y exclusivamente estudiar esa coherencia, esa integración o esa idoneidad y pertinencia de los datos de prueba, sino que también esas pruebas hay que valorarlos para determinar si realmente la conducta es delictiva o no. Ese es en cuanto al amparo directo en resolución que pone fin al juicio. Ahora, me voy a permitir hablar sobre las sentencias definitivas, pero voy a acortarme porque creo que es una hora. Bueno, las sentencias definitivas son las sentencias que precisamente se llevaron en el juicio ordinario, que llegaron hasta el juicio oral y se dictó la sentencia. La sentencia emitida por el juez de enjuiciamiento y en esa audiencia del juicio oral, donde sí se desahogaron pruebas. Y en ese caso se desahogaron, se valoraron y se dicta la resolución correspondiente. Contra esa sentencia, que a lo mejor no está de acuerdo el imputado, se va en apelación. Y ahí, en apelación, precisamente lo va a revisar, en el caso aquí en el Distrito Federal, si es del fuero común, las salas de apelación, y si es en materia federal, los tribunales unitarios de circuito. En esta apelación, fíjense que yo estaba leyendo que precisamente en la apelación hay, al igual que dentro del procedimiento ordinario, hay reposiciones de procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los límites de estas reposiciones de procedimiento que se dan tanto en el procedimiento ordinario de primera instancia como en la de segunda instancia? El Código Nacional tiene un capítulo relativo a la nulidad de actos procedimentales. Y en ese capítulo habla tanto de la nulidad de actuaciones como del saneamiento y convalidación de actuaciones. Algo nuevo que no lo tenemos en el sistema anterior. Sí tenemos en el sistema anterior que a veces, bueno, pues sí se puede reponer a algunas actuaciones o convalidarse actuaciones mal hechas, pero se convalidan por las partes. Aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que precisamente se pueden sanear, a ellos le llaman así, sanear. Se pueden sanear algunas actuaciones que se hayan hecho incorrectamente, pero siempre y cuando esas actuaciones se hayan realizado con violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una audiencia inicial en donde detuvieron a un imputado y en esa audiencia le van a hacer precisamente la imputación correspondiente, pero esa detención se hizo fuera de los términos que establece el artículo 16 constitucional, es decir, no fue en flagrancia, a lo mejor fue en caso urgente, pero en ese caso urgente no llevó los requisitos que establece el propio artículo 16 constitucional, entonces hay una detención ilegal. Y esa detención ilegal es una violación a derechos fundamentales. ¿A qué derecho fundamental? Precisamente el establecido en el artículo 16 constitucional. Hay una detención ilegal y ello da lugar a una nulidad. Si ustedes han visto que a partir del 2011, con esta reforma a los derechos humanos desde el punto de vista de la Constitución, la Corte ha venido emitiendo una serie de criterios que hay violación a los derechos fundamentales, como es precisamente esta detención ilegal, porque muchas veces el Ministerio Público detiene, no detiene, sino que el sujeto logra darse a la fuga,
pero empiezan a buscarlo. Y después de muchas horas, lo logran detener. Y entonces, cuando lo pone la policía a disposición del MP, y estamos hablando ahorita del sistema tradicional, lo pone a disposición, entonces el Ministerio Público pues da inicio a esa averiguación previa y para que, como fue puesto a su disposición, ahora con qué retención lo va a hacer, si con caso flagrante, si con caso urgente, si con, como había algunos casos, flagrancia equiparada, o cómo lo va a determinar. Máxime que no fue en el momento que se cometió el hecho, ni en el momento en que se iba dando a la fuga, que lo lograron capturar, sino que fue un día, dos días después, que de repente lo detienen y entonces ante el Ministerio Público lo que hacía era decir caso urgente. Pero ese caso urgente no se daban los requisitos. ¿Por qué? Porque decía, caso urgente, porque lo hacía en la madrugada, ¿no? Y decía, no hay juez de distrito, no hay juez penal para ponerlo a disposición en la madrugada. Y por lo tanto, como no puedo solicitar, no puedo solicitar la orden de aprehensión ante el juez, porque estamos en la madrugada, entonces frente a esto, pues caso urgente. La Corte revisó muchos asuntos de esta naturaleza de la detención ilegal. Y entonces estableció ya los criterios claros sobre precisamente esta detención, cuáles son los requisitos para cubrir el caso urgente y cuáles son los requisitos de flagrancia. Y que la flagrancia equiparada no existe. Sin embargo, vean ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales y habla de flagrancia equiparada. Oh, hay que tener cuidado en esa flagrancia equiparada. Bien, entonces, yo hablo de la reposición de procedimiento. En esa reposición de procedimiento, el Código Nacional habla de saneamiento de actuaciones que se pueden sanear por las partes, por el propio juzgador. Hay un término donde se establece y eso da lugar a que se hagan las cosas bien. Pero hay otras que a lo mejor se hicieron mal. ¿Cuántas veces nosotros, tanto los ministerios públicos como los juzgadores, hacen notificaciones y van los actuarios o los notificadores a llevar a cabo la notificación correspondiente y lo hacen incorrectamente? Y no obstante que se hizo incorrectamente, no se siguieron las reglas de la legislación procesal, de todas maneras a la persona que se le iba a notificar se presenta ante el juzgado, se presenta ante el Ministerio Público y ¿qué es lo que hace? Que perfecciona esa notificación. Eso le llama el Código Nacional convalidación. Hay convalidación de actuaciones. Si las partes no las impugnan, quedan así, si las partes las aceptan, convalidan aunque estén mal hechas. Entonces, este caso si viene bien establecido en un capítulo de nulidad de actos procedimentales. En la apelación, en las salas de apelación precisamente tienen un capítulo de causas de reposición, o sea, la sala cuando revisa, aquí lo interesante es que en la apelación lo único que puede revisar la sala es la audiencia del juicio, porque no se comprometa el principio de inmediación para que precisamente todo lo anterior, como están puros datos de prueba que no se desahogan, salvo las pruebas anticipadas, que es un caso excepcional, pero todos estos datos de prueba que luego en la etapa intermedia se convierten en medios de prueba y que luego es la etapa intermedia, es la preparación del juicio oral, ahí se van a presentar
ya con la apertura a juicio oral, todas las pruebas que se admitieron y que el juez oral, el juez de enjuiciamiento, es el que va a desahogar. Entonces, ¿qué es lo que va a conocer en apelación las salas y los unitarios? Tanto en materia local o materia federal, van a conocer precisamente esa audiencia del juicio oral. No van a conocer lo anterior. Ellos únicamente le van a llevar los discos de la audiencia oral, cómo se desahogaron esas pruebas y cómo las valoró el juez al dictar la sentencia y cuál fue la audiencia de la individualización de la pena. Eso es lo que se va a revisar. Entonces, hay un artículo en el Código Nacional, que es el 482, que habla de causas de reposición. Dice, habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes. Cuando en la tramitación de la audiencia del juicio oral o en el dictado de la sentencia se hubieren infringido derechos fundamentales que están en la Constitución y leyes, cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente o no se desahoguen conforme a esta disposición, cuando si se hubiera violado el derecho de defensa adecuada, etcétera, y todo habla de la audiencia del juicio oral. Es lo único que tiene que ver la sala, el tribunal de apelación. Entonces, dice que puede haber una reposición total si advierte que esa audiencia tuvo muchas violaciones a derechos fundamentales, la repone y que sea con otro juez de enjuiciamiento el que se lleve nuevamente la audiencia del juicio oral. Pero si hay una reposición parcial porque una parte de esa audiencia tuvo un problema, pues que sea el mismo juez, a ver si lo captan, el mismo juez. Como hay un cambio total de jueces, entonces, bueno, y si no, pues será con el otro juez de enjuiciamiento. Vean ustedes, eso es lo que hay. ¿Y qué es lo que estudia la sala de apelación para irnos en amparo directo? La sala de apelación, sí, nada más está hablando de la audiencia del juicio oral. El artículo 486, déjenme ver, es el que establece, mejor directo en la ley, permítanme, materia del recurso. El recurso de apelación, interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causas de reposición. Bueno, perdón, esto es de lo de reposición. Bien, tiene que estudiar lo que es la audiencia del juicio, pero sin comprometer el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir? Que no puede sustituirse al juez que está valorando esas pruebas. Lo único que tiene que hacer la sala es revisar que verdaderamente esa valoración sea la correcta de lo que está haciendo el juez. Entonces, si nosotros vemos que esa valoración de la prueba únicamente la va a revisar el tribunal de apelación, ¿qué pasa en amparo directo? En amparo directo, la ley de amparo dice, y con motivo de la miscelánea penal que les dije que fue un día antes de que entrara en vigor todo el sistema acusatorio, se señaló que en la ley de amparo dice que el procedimiento acusatorio penal se inicia con la audiencia inicial, el amparo directo. Y además establece en el capítulo correspondiente la ley de amparo, del amparo directo, que tenemos que ver primero si no hay violaciones dentro de ese procedimiento, del procedimiento penal acusatorio y oral. Pero dice
que tenemos que ver esas violaciones desde la detención. Si ustedes leen el artículo 173 de la Ley de Amparo, está dividido en dos capítulos. En un primer capítulo habla de las violaciones procesales del sistema tradicional y le llama así el sistema acusatorio mixto. Y otro capítulo que viene, que es del sistema acusatorio, el sistema penal acusatorio y oral, que es el nuevo sistema. Y en el nuevo sistema establece un catálogo de violaciones procesales que los colegiados tenemos que analizar frente a una sentencia definitiva, una sentencia que emitió el juez de primera instancia, que fue revisada en apelación en segunda instancia y que ahora nosotros en amparo directo la vamos a analizar. Esa sentencia definitiva en amparo directo, antes de entrar al fondo, antes de ver si fue correcto la condena y la individualización de la pena que se le impuso a la hora quejoso en amparo y que en el procedimiento penal es el imputado y el sentenciado, ahora sentenciado, entonces tenemos que revisar en la causa en esta causa penal si verdaderamente no hubo estas violaciones. Aquí es donde ha habido dos criterios en el Poder Judicial, que en el amparo directo solamente se puede ver lo que la sala de apelación vio, que fue únicamente la audiencia del juicio oral, única, exclusivamente, y que no debemos de ver lo anterior. Pero si nos vamos a ese catálogo de violaciones procesales, estamos obligados a analizar ese catálogo y empieza desde la detención. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? La ley de amparo dice que los juzgadores de amparo deben de analizar la sentencia como la autoridad responsable lo hizo, en este caso la sala. Si la sala está estudiando la apelación únicamente en relación a la audiencia oral, ¿por qué el juzgador de amparo, en amparo directo, se va a ir hasta allá? Pero la ley de amparo así lo dice. Entonces tenemos que armonizar la ley de amparo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha habido colegiados que han resuelto ya asuntos en amparo directo de sentencias definitivas, donde ellos nada más estudian a partir del auto de apertura a juicio, cuando ya se termina la etapa intermedia y se inicia la última etapa, y exclusivamente revisan de que esté correcta la valoración que hizo el juzgador y la sala. La sala no valora, la sala solamente revisa. Entonces ellos así lo hacen. Sin embargo, les voy a decir que en mi tribunal colegiado nosotros no hacemos eso. Nosotros analizamos desde inicio, porque la ley de amparo, aún teniendo el artículo 75, que el acto reclamado solo debe de ser estudiado como lo hace la sala, nosotros pedimos los discos de toda la causa penal. El secretario tiene que echarse todos los discos, da cuenta al magistrado con los discos, y si hay algún disco donde hubiera alguna cuestión que pudiera haber alguna violación a derechos fundamentales, se da cuenta a los magistrados en la sesión y se ve precisamente ese disco donde pudiera haber para poder valorar. Entonces, el amparo directo van a encontrar criterios todavía divergentes en que qué es lo que se debe de estudiar en ese amparo directo. Y por otro lado, ¿qué se debe de reponer? Si nosotros vemos que hubo una detención ilegal, y eso es desde inicio de la carpeta de investigación, desde que se le detuvo al imputado, y que se hizo de manera ilegal, entonces ya nos reponemos hasta allá, porque de acuerdo a los criterios de la Corte no es reponer, es decirle a la sala
que es la que es la autoridad responsable, o al unitario, de que vuelva a emitir una nueva resolución declarando nulas todas aquellas que se encuentren directa e indirectamente establecidas con esa violación, para que se pueda resolver esa causa penal. Entonces, obviamente, incluso nos comentaba aquí con el maestro Rafael Hugo, que a veces hay salas y unitarios, pero sobre todo salas, los unitarios no son tanto, pero sí las salas que sí se exceden. Sobre todo, tanto lo podemos tener en el sistema tradicional como en el nuevo sistema, esta nulidad de actuaciones que van contra los derechos fundamentales. Entonces, las salas se les tiene que devolver el expediente para que vuelva a emitir una nueva resolución, pero a veces se exceden porque dejan nulo todo y absuelven a las personas. Y luego salimos en las noticias que somos nosotros, pero no es cierto. Bien, yo creo que con esto, de manera muy general, que he comentado con ustedes, como les dije, es una mera plática de lo que sucede actualmente en esta consolidación del sistema acusatorio penal y el juicio de amparo directo. Yo les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, a nombre del maestro Juan José Olea Valencia, agradecemos a la doctora Leguízamo Ferrer su excelente participación y le vamos a hacer entrega de un merecidísimo reconocimiento.